Espero que estén listos para esto, muchachos, porque hoy regresamos al Doki Doki, juego mítico del canal, juego nuevo, más o menos, ¿ok? Es un poco raro esto, porque a ver, les voy a explicar. Técnicamente, Doki Doki Plus, que es el juego nuevo que ha salido, es el mismo juego, solo que ahora tiene 6 rutas diferentes, ¿ok? Las 6 rutas se desbloquean mediante vamos avanzando en la historia principal. Así que igual tengo que jugar toda la historia principal, que no la van a ver, al menos no toda. Me voy a centrar nada más en las rutas alternativas porque están divididas, así que hoy toca la primera. Jugué una parte de la historia, van a ver nada más como 4 minutos de la historia principal, y luego todo va a ser lo alternativo, porque no me había dado cuenta realmente de cómo jugar la ruta alternativa. Así que bien, suscríbanse, dejen su like y vamos a darle. ¡Oh! Tenía mucho tiempo de no escuchar esa canción. Este juego no es adecuado para niños. ¡Oh, man! Oh, man, espero que no me hayan estafado, porque aquí dice el Doki Doki normal, ¿eh? Ojo que es otro. Afuera, les juro que dice que es otro, ¿eh? Dice que es el plus, papá. El plus. Vale, muchachos, es muy probable que me salte muchas de estas cosas porque van a ser lo mismo, así que es posible que muchos diálogos me los salte, porque es que va a haber mucho bla, 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 ¿ok? Así que, bueno. Tiene latino, pero que va a ser lo mismo. O va a decir de repente, no mames, güey, no manches. ¡Ah, perro! Veo una chica pesada que corre hacia mí desde lejos, agitando los brazos. Es la niña que se mata. Esa yo. Oh, my God, tremendo spoiler que acabo de entrar, pero bueno. Esa Yori, mi vecina y buena amiga de la infancia. La clase de amiga que no te imaginas haciendo en el presente. Pero la relación funciona porque os conocéis hace mucho. Me encanta el latino de este juego. ¡Qué grosero, Artux! No sé si Sayori es de verdad... ¿A qué? No sé si Sayori es de verdad así, de cabeza hueca. Oh, sí. Oh, no, amigo. Dios, lo que le decimos. Y luego arrepentidos, así en plan de... Suelto un largo suspiro. Está bien. Pasaré a comerme unos cupcakes, ¿ok? ¡Gente! Digo... El nuevo miembro. Ya te dije, no me digas nuevo miembro. Echa un vistazo por el aula. ¡Oh, my God! ¡Una chichón! Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? Trajiste a un chico. Bonita forma de matar el ambiente. ¡Oh, my God! ¡Jesucristo! El diablo que no se ve porque lo estoy tapando. ¡Qué sorpresa tan agradable! Bienvenido al club. Me quedé sin palabras. ¡Oh, my God! Dios mío, es tan malvada. Está lleno de chicas guapas. ¿Qué estás mirando? Obviamente. Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Al parecer, la chica de mala actitud se llama Natsuki. Es de complexión pequeña. O sea, casi casi un hobbit. Así que parece un estudiante de primero. Vale. Voy a adelantar esta parte. Guardan el jugo de té en el aula. No pasa nada, tenemos permiso de los profesores. No dejes que te intimide, Yuri solo trata de impresionarte con esas cosas. Yuri, ofendida, aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Cuando me doy cuenta estoy sonriendo. En el fondo, Sayori sigue siendo la misma de siempre. Supongo que ahí radica el motivo inesperado por el que la admiro. A diferencia de mí, que me cuesta encontrar motivaciones en esta vida, Sayori tiene la capacidad de centrarse mucho en una cosa, lograr que cobre vida. Supongo que por eso acabo aceptando siempre sus cicatrices. Sus cicatrices, sí, sus críticas, la verga que estoy leyendo. No puedo evitar preguntarme cómo será ver el mundo a través de sus ojos. No, amigo, no quieres eso, créeme. Ya jugamos ese mod y neta no quieres. En cuanto abro los ojos me encuentro la cara de Sayori en primer plano. Casi me caigo, porque es horrible. Lo siento. Pero en realidad no lo siento en absoluto. La culpa es tuya por quedarte dormida. ¿Esto no es el club de la siesta? ¿Cómo? Sayori empieza a mirarse por todas partes. Como que lo tengo escrito ¿dónde? ¡Oh, my God! ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto estaba? ¡Ja, qué divertido! Ok. ¿Qué cosa? Bueno. Estaba pensando en lo raro que se me hace tener a un amigo que haga esta clase de cosas. ¿Qué? No estoy haciendo nada. Yo no he hecho nada, ¿eh? Lo juro que yo no he hecho nada. No digas eso. Sí estaba, vale, gracias. No me acuerdo, esta parte no me acuerdo. Vas a lograr que se me haga muy raro todo, tonta. Pero bueno, no pasa nada. Me alegra mucho de que seamos así, supongo. Oye, ten cuidado, me vas a arrancar el botón. ¿Por qué te cuesta tanto cerrar este intento con bastante dificultad cerrar el botón cerca de su pecho? Pero, ¿este sí te queda? Me quedaba perfecto cuando lo compré. Acaba... ¿Qué está queriendo decirme? ¿Qué está queriendo decirme? ¿Que le han crecido las chichis o algo? ¿Acaso no lo viste venir? Creo yo, es que ya... Es obvio, ¿no? Me quedaba perfecto cuando lo compré. Del pecho. Ay, pues si en el pasado pudiste abotonarlo, tendrías que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirve. ¿Por qué me sonríes? Porque eso significa que volvió a... Me crecieron las chichis, check.
Ok, amigo, porque eso significa que me volvió a crecer el busto. No digas eso en alto, maldita degenerada. En fin. Bueno, o sea, ahora estás mucho mejor, así que... ¿por qué se me hace tan raro ver a Sayori con la chaqueta abotonada? Uf, cómo me aprieta. Oh my god, amigo, ¿qué está pasando? ¿A qué hemos llegado ahorita? No vale la pena para nada. Sayori se vuelve a desabrochar la chaqueta. ¿Qué? Cochino degenerado. Esto ya es otra cosa. Sayori extiende los brazos y se revuelve. Entonces, ¿dices que si no me la abotono no conseguiré novio? ¿No conseguiré novio nunca? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Y por qué dices eso como si fuera algo positivo? Porque si tuviera novio seguro que no te permitiría hacer cosas como estas. ¡Oh! No, esto ya es una indirecta, o sea, ya de... Híjole, es que no tengo novio porque es que si no, no me vas a poder tocar una chichi. Es lo que acaba de decir, gente. Es todo lo que acaba de decir. No lo dije yo, ¿vale? Lo dice el juego, ¿vale? Y pues tiene lógica, pero... Tú limítate a intentar levantarte un poquito antes. Se puso hot el asunto. Bueno, solo si tú intentas acostarte antes. Muy bien, muy bien. Tenemos un trato, pues. Y digo yo, ¿por qué no vienes a despertarme por la mañana? ¿Cómo? Es broma, pero si quieres no es broma. Yo qué sé, contigo es imposible saberlo. ¿Qué está pasando? Historias paralelas. ¿Pero qué ha estado haciendo todo este rato? Bueno, no importa. Historia paralela número uno. Oh my god. Menos mal que voy a editar esto, chat. Quedé como un payaso. El club de literatura va a empezar. Oh my god, eso se siente bien raro. Vamos a sentarnos a pasar lista, ¿sí? Ok. Echo del menos el club de debate. No imaginaba que fuera tan difícil empezar un club nuevo. Cada día que pasa sin que entre nadie me siento peor. Estoy empezando a creer que esto no va a funcionar. Ok, vale, es cuando empieza ya el club, supongo, ¿no? Solo hay un miembro en el club de literatura, Mónica. Los días pasan, pero sus esfuerzos por conseguir nuevos miembros son en vano. ¿Lo estaré haciendo mal? Mónica dirige la mirada a uno de sus folletos. El encabezado pone, ¿te gusta la literatura? Puede que a nadie le guste tanto la literatura como para preferir este club a cualquier otro. No puedo depender solo de la gente a la que le guste la literatura. Tengo que vender una visión concreta. ¿Pero qué tipo de visión? Mónica apoya su cabeza sobre el pupitre, sumida en sus pensamientos. Pero antes de que se dé cuenta, el sueño acumulado de las últimas noches en vela hace que caiga rendida. Está todo tan en silencio y el sonido del aire acondicionado es muy relajante. ¡Tienen aire acondicionado, maldita sea, chat! ¡Viva el primer mundo! ¿Hola? ¡Oh! Aquí es cuando ya se une. De pronto, una voz hace que Mónica se despierte de un salto. Está muy fuerte la música, creo. ¡Ay, ay! Lo siento mucho. Es la primera vez que me pasa. ¿Este club es de la siesta? ¡Qué chingados! No. Es el... Mónica se para en seco, sintiendo vergüenza al tener que admitir que esto es de hecho un club de literatura. Este es el club de literatura. ¡Yuhu! Por un momento pensé que me había equivocado. Lo siento mucho, eso fue poco profesional de mi parte. No hace falta que te disculpes, a mí me pasa todo el tiempo. Ah, perdí la reunión del club. ¿Dónde están los demás? Bueno, no hay nadie más. ¿En serio? ¿Solo estás tú? Pero vamos a conseguir más miembros. Estoy esforzándome mucho para que así sea. Espera un momento. Si solo estás tú, significa que puedo ser la vicepresidenta. Avariciosa. Espera, ¿vicepresidenta? ¿Qué calificaciones tienes? Bueno, soy mejor para dormir la siesta que tú. Igual debería ser yo la presidenta. ¿Te estás burlando de mí? Lo siento. ¿Cómo te llamas? Sayori. Está bien, Sayori. Me he esforzado mucho para que este club funcione. Sé que me agarraste en un mal momento, pero... desanima bastante que no te tomen en serio, ¿sabes? Esto me importa mucho. Solo quiero encontrar a más gente a quien le importe. Ay, no, qué feo. Lo siento mucho. A mí también me importa, te lo prometo. Es que me cuesta mucho ser seria nada más. No quería hacerte daño. También estaba de broma con lo de ser vicepresidenta. Sería una vicepresidenta horrible. Digo, seguro que Mónica intenta decir algo reconfortante, pero es complicado cuando todavía no conoce mucho a Sayori. Siento que esto aún no sea bueno. Un club de verdad. A
Al menos sigues queriendo unirte. Si encuentro a más miembros, la verdad es que no. Quiero unirme ya. ¿Serio? Sí, parece muy divertido. Además, se nota que te estás esforzando mucho. Estás haciendo algo increíble y deberías estar orgullosa, ¿sabes? Así que deja de que te ayude a convertir algo estresante en algo divertido. En todo caso, eso se me da bien, así que... pues no se me ocurre cómo podría negarme a semejantes aptitudes. Eres muy amable, Sayori. Por cierto, soy Mónica. Mónica, qué nombre tan genial. Vamos, solo lo dices por animarme. Estás sonriendo, así que funciona. No dije que no funcionara. Mónica dirige la mirada al folleto de su pupitre y se da cuenta de que su nombre está escrito en él. ¿Qué hacemos primero? Bueno, se está haciendo un poco tarde, ¿no? Podemos irnos a casa y pensar algunas ideas nuevas para conseguir miembros nuevos para el club. Creo que sí. Genial. Además, creo que tengo que darle algunas otra vuelta a la visión del club. Ya sabes, una especie de misión. Mi misión es hacer que todo el mundo sea feliz. Sí, algo así. Tengo que pensarlo bien. Oye, ¿te gustarían los abrazos? Leí balazos, que estoy leyendo, bro. Estoy muy mal ahorita. ¿Te gustan los abrazos? ¡Qué asco! Supongo. De pronto Sayori le da un señor abrazo a Mónica. Oh no, a veces la gente necesita un abrazo con mucha urgencia. Además, son gratis. La energía de los abrazos es lo que más fuerzas me da. La energía de los abrazos. Mónica se echa a reír. A pesar de que Sayori es muy distinta a ella, logró que Mónica se pusiera de buen humor. Ok, puede que sea solo porque al fin encontró otro miembro para el club. Pero, en fin, a ver qué pasa mañana. Tengo ganas de que empiece el día. Será divertido. ¡Me muero de ganas! Creo que esta noche voy a pensar en cómo conseguir a más gente con todas mis fuerzas. Sí, yo también. Más tarde ese mismo día pasa un día. Digo, más tarde, pero el siguiente día. Pasa un día y llega la hora de que Mónica y Sayori se reúnen en el club de literatura. Como presidenta, Mónica asegura que llegar al club antes que nadie. Ok. Sin embargo, acaba esperando a Sayori más de lo previsible. Ya van 10 después de la hora. Son 10 minutos, mujer, tranquila. ¿Habrá cambiado de idea Sayori y ya no querrá unirse? No puede ser. Ayer estaba muy emocionada, pero estoy empezando a preocuparme. De pronto Sayori entra por la puerta a toda prisa. Tiene una hoja de papel en la mano. Siento llegar tarde. Aquí está. No pasa nada, bienvenida. Sayori se acerca a Mónica y deja la hoja en el pupitre de Mónica. ¿Y esto? Toma mi mano. Toma mi mano y guíame. Llévame al lugar de tus sueños. Dime que vigile mis pasos. Espera, ¿su poema? Sube las escaleras delante de mí mientras yo te miro. Dime que vigile mis pasos para que no pueda mirar mis huellas. ¿Ok? Sube las escaleras delante de mí mientras yo te miro. Cuanto más miro adelante y más miro arriba, más puedo... ¿Arte? Si confías en mí para que siga tu ritmo, yo confío en tus pasos. Si confías en mí para que te dé mi sonrisa, yo confío en la tuya. Es genial. ¿Lo escribiste tú, Sayori? ¡Claro! Espera. Espera, no. Ese no es el lado correcto. Dale la vuelta. No estaba lista para compartir eso. Qué vergüenza. Oh, no. Mónica le da la vuelta a la hoja. Al otro lado hay una lista de ideas para atraer a nuevos miembros. Marihuana, gente. Oh, no. Así que esto era lo que más quería, lo que me querías enseñar. Pero bueno, ahora tengo curiosidad. ¿Sueles escribir poesía? Seguro que no soy ni la mitad de buena que tú. ¿Escribiendo poesía? ¿Sabes qué? Creo que podríamos hacer algo así en el club. Algo como que compartir los poemas que escribimos y esas cosas. ¡Oh! Así sería genial. De esa manera, fantástica. Es una manera fantástica de descubrir cosas sobre los demás, ¿no te parece? Es como esto de que a veces sentimos emociones que no podemos expresar delante de otras personas, pero es más fácil hacerlo en forma de poema. Che, me parece una buena manera de darle forma a la visión del club. Cómo me alegra de que hayas enseñado, me hayas enseñado ese poema. Bueno, aunque fuera sin querer. Yo también. Al principio me daba vergüenza, pero ahora me siento genial por haberlo compartido. Intentaré enseñarte más de ahora en adelante. Ay, me estoy distrayendo. ¿Quieres que busquemos ideas juntas para atraer gente? Parecía que me iba a estrellar. Parecía que me iba a estallar el cerebro. Eres como un huracán de ideas. Tengo el cerebro que parece que le pasó un huracán por encima. Eso es horrible, Sayori. En fin, vamos a ver la lista. Aquí dice hacer cupcakes. Tenía hambre. Pero es una buena idea, ¿verdad que sí? Deja que lo piense. Digo,
¿Cuándo podríamos darles cupcakes a la gente? ¿Cuándo se unan al club? Y si ponemos en los folletos que tenemos cupcakes gratis, eso, bueno, creo que sí, si jala la comida. Creo que se podría atraer al tipo de gente equivocada, ¿sabes? ¿A qué te refieres? La gente vendría solo por cupcakes y se marchará. No, no creo que nadie haga eso. Sería muy cruel. Pero quiero encontrar a gente a la que de verdad le interese la literatura, aunque todavía no lo sepan. Veamos lo siguiente que hay en la lista. Buscar a gente que esté leyendo libros. No lo entiendo. Podemos ir a la escuela buscando a la gente que esté leyendo libros, ¿sabes? Por ejemplo, por la mañana o a la hora de comer. Y podríamos decirles que se unan al club de literatura. Entonces estaríamos molestando a gente que está haciendo su tarea. No había pensado en eso, perdona. Oye, no tienes que disculparte. Se te están ocurriendo muchas más cosas que a mí. Tu siguiente idea es repartir los folletos en lugares de solo, en lugar de solo colgarlos. Me encantaría empezar a hacer eso. Bien, ¿soy útil? Nunca te dije que no lo fueras. Solo hay que pensar en una cosa. ¿Qué le podemos decir a la gente al dárselos? No quiero darlos en plan, únete al club de literatura. En plan, tengo marihuana. Hay que pensar un buen modo de animar a la gente. ¿Y si les hablamos sobre las actividades del club y esas cosas? ¿A qué actividades te refieres? Claro, lo de pensar esas cosas es más bien cosa mía, ¿no? Tengo que buscar la visión del club. Sayori, haz como que eres una persona normal. Espera, no hablaba de eso. No, amigo. Humillada. Más humillada, imposible. ¿Qué dijiste? Jaja. Tú me entiendes. Es como que eres una persona cualquiera que recibe un folleto. ¿Cómo reaccionarías a la idea del club de literatura? Seguramente en plan, ¡ay, qué asco! Digo, literatura es aburrida. Voy a unirme al club del anime. ¿Pero qué demonios? Perdón, estaba pensando en un amigo mío. Ojo, ojo. Ya sabemos en quién. Muy bien, ¿y si dijera que aquí hacemos cosas como leer en grupo y debatir? Seguramente me quedaría dormida mientras te escucho. Gracias, Sayori. Es que eso no es divertido para la mayoría de la gente. Hay que captar interés, ¿entiendes? Clickbait, clickbait. ¿Por qué es tan complicado? Oye, Mónica, no es triste. A ti te gusta la literatura, ¿no? ¿A ti qué te gusta de la literatura, Sayori? ¿A mí? El porno, digo. Bueno, más o menos lo que dije antes sobre mi poema. Creo que me da la oportunidad de expresarme. ¿Y cómo hacemos llegar eso a la gente? ¿Podríamos decir algo rollo expresa tu yo interior? Oh, intima con nosotras. ¿Qué? Bueno, eso es un poco... Ok. Es funny. Ay, no. ¿Qué? Olvidé mis cosas en el salón. Debí mencionarme demasiado y olvidarlas al irme corriendo. Qué tonta. ¿Corriendo? Pero sí... Bueno, olvídalo. ¿Quieres ir por tus cosas entonces? Sí. Si no me voy ahora, se me van a olvidar. Jaja, muy bien, te espero entonces. Muy bien, vuelvo enseguida. Sayori sale corriendo al cuarto, dejando solo a Mónica. Sola Mónica. Mónica lanza un suspiro y empieza a apuntar sus pensamientos en una hoja de papel. Exprésate. Sé quién quieres ser. Escribe con el corazón. No. Escribe con las nalgas. No. Escribe hasta llegar a tu corazón. Únete al club de literatura. Escribe hasta llegar a tu corazón. ¡Qué cursi! ¡Mónica! ¡Me robaron! ¡No, amigo! ¡Me asustaste! Lo siento. Pero es importante. De camino a mi aula me encontré a una chica leyendo un libro. ¿Leyendo un libro? Anda, vamos a hacer que se una a nosotras rápido. Un momento, ¿estás segura de que no estaba haciendo tarea? Se notaba que estaba disfrutando del libro. Mónica toma uno de sus folletos y se lleva del pupitre. Se lo lleva del pupitre. Después de las dos chicas salen del aula mientras Sayori dirige. Sayori lleva a Mónica a una aula particular y baja la voz. Hasta hablar a susurros. Mira, está aquí. Mónica mira por la ventana. En efecto, hay una chica sentada y sola leyendo un libro con atención. Me siento como una acosadora. Y el diablo. Deberías entrar a hablar con ella. Eres la presidenta, además seguramente la asustaría. Muy bien, lo haré. Mónica respira hondo y entra con timidez al aula. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entré al aula y ella ni siquiera levantó la vista del libro. Así que bueno, simplemente le dejé un folleto en el pupitre y me fui. No sé, después de pasar el día contigo, se me hace que siempre tienes miedo de hacer algo mal. Sí, pero te consideras una persona perfeccionista. Sí, soy perfeccionista. Es decir, siempre tengo una idea en la cabeza de cómo quiero que sean las cosas. Es como que no puedo aceptar nada que no sea eso. Pero al final eso me ayuda a intentar darlo todo, para no pensar que las cosas salieron mal. Como con este club, tenemos una gran oportunidad para hacer que sea exactamente como nos gustaría.
pero parece que solo tenemos una oportunidad. Así que me da mucho miedo que no acabe siendo así. ¿A qué te refieres con eso de la visión? Mónica se para a pensar y niega con la cabeza. Luego lanza un suspiro. No sé, no sé ni verga. Solo quiero que todo... La voz de Mónica se apaga. Sayori, con una sonrisa en la cara, acerca su dedo a la hoja de papel. Escribe hasta llegar a tu corazón. O tus nalgas. Creo que lo intentas. Es hacer, lo que intentas es hacer el club que tú necesitas más que nadie en el mundo. En fin, si alguien te conoce mejor que nadie, eres tú misma, claro. Pero bueno, estoy aquí para ayudarte. Mónica le devuelve una sonrisa a Sayori. Es increíble lo amable que eres. Está claro que vamos a ser el mejor club de la historia. Sayori asiente y ambas se quedan en silencio durante unos instantes sumidas en sus pensamientos. ¡No manches! ¡Qué profundo el diálogo que estamos teniendo ahorita! El único sonido que se escucha es el constante susurro del aire acondicionado. Y lo único que se mueve en la luz de la lo único que se mueve es la luz del atardecer mostrándose y ocultándose entre las nubes. Sayori rompe el silencio con un gran bostezo. ¿Nos vamos a casa? ¡Tú dime! Para algo eres la presidenta. En ese caso, la reunión de hoy ha terminado. ¿Qué ganas tengo de que llegue mañana? Yo también. Sayori sonríe y toma sus cosas. Puedes irte. Puedes irte ya, si quieres. Necesito unos minutos antes de irme. Ah, ¿te puedo esperar? No hace falta. Es que quiero estar solo un rato. Aquí empieza lo raro, ¿eh? Para mí esto sí es raro, gente. Entonces... Sayori dice adiós con la mano a Mónica de forma enérgica, en plan... ¡Suerte! Mónica sonríe y le devuelve el gesto con la mano a Sayori mientras esta sale del aula. Ya estando sola, suspira y se toma un minuto antes de marcharse. No estaba preparada para toda la introspección generada por Sayori, pero decide que era algo que seguramente necesitaba ahora mismo. El club que necesito más que nadie. No lo entiendo. Solo quiero crear un club con más pasión. Algo que ayude a la gente a ser feliz. La literatura es lo mejor para eso. La literatura es la puerta al verdadero yo que se esconde en nuestro interior. Eso que está bajo la persona que está siempre obligada a sonreír e integrarse. Esa persona que se obliga... No manches, ¿qué? ¿Está toda deprimida por dentro o qué pasa? De pronto Mónica ve una carpeta en el suelo al lado de su pupitre. ¿Dejó esto Sayori? Espero que no tenga su tarea adentro. Preocupada, Mónica abre la carpeta para comprobarlo. Poemas. Es una carpeta llena de poemas. Conviértete en la flor. La felicidad es una flor arrancada del suelo. El color, el aroma, queda preciosa en mi pelo. Cada día arranco unas flores como si crecieran para mí. Una vida de paz y crecimiento arrancada en un instante. Todo para mí. Para mi disfrute. Necesito más disfrute, necesito más felicidad. Arrancar, arrancar, arrancar todos los días. Arrancar, 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 quedan preciosas en mi pelo. ¡A la madre! Arrancar, 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 tú morirás y tú también. ¿Qué? A mis pies hay una flor solitaria. Reclama mi atención. Retuerzo el tallo, librándolo de sus férreas raíces. Mis dedos se deleitan de ese último momento de júbilo y satisfacción. No mames, ¿qué es esto, bro? Ese fértil terreno es un campo baldío. El fruto de mi esfuerzo, la masacre de mi alegría. Y por eso he decidido convertirme en la flor. ¿Qué demonios? ¿Qué rayos? ¿Qué chingados? Espera, ¿Sayori? Oh, yo creo que ya se dio cuenta desde el inicio, amigos. ¡Oh, shit! Terminó la primera. No mames. ¡Se desbloqueó la segunda! Vale, pero creo que ya ha estado bien. No, neta, mi garganta no va a dar más. Y si sigo ahorita, mañana no hago nada, me muero.